Hola, muy buenas tardes. Gracias por vuestra presencia. Agradezco al diputado de la Asamblea de Extremadura, al concejal del Ayuntamiento de aquí, al presidente de la asociación, a Cristina, por supuesto, a Pedro, mi compañero técnico de la Federación Extremeña de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, y a vuestra presencia. Trataré de ser breve, lo más breve posible. Simplemente deciros que la desgracia del pueblo saharaui se podía haber evitado hace 45 años. Como sabéis, el Sahara fue colonia española desde los acuerdos de Berlín de 1884, cuando las grandes potencias decidieron repartirse África y el Sahara y Guinea Ecuatorial, pues han sido la parte del pastel que le tocó a España. Solo que Guinea tuvo más suerte que nosotros, hubo un proceso de descolonización que condujo a la independencia, pero también, desgraciadamente, ahí ha gobernado una familia de sátrapas, unos dictadores que hunden en la miseria y el hambre a un país petrolero. El Sahara hasta el año 75 era una provincia más, era la provincia 53 de España. Cuando en el año 70 surgió un movimiento pacífico que reclamaba la independencia, como ha sucedido en los países africanos, la respuesta de España, desgraciadamente, ha sido meter a la legión, y esa manifestación ha sido dispersada a sangre y fuego. Los saharauis supieron que no hay las posibilidades por la vía pacífica, no eran imposibles, y no tuvimos más alternativas que alzarnos en armas y buscar, como buscan todos los movimientos de liberación nacional. Ojalá hubiéramos resuelto el tema, porque Naciones Unidas desde los años 60 ha ido pidiendo a España a que lleve a cabo el proceso de descolonización en el Sahara. En este caso era un referéndum en que los saharauis decidan si quieren continuar siendo españoles o si quieren constituir su Estado libre e independiente. España había prometido llevar a cabo ese ansiado referéndum, pero hay que decirlo también, España vivía una época complicada en lo político. El general Franco en agonía, la dictadura y la transición no se sabía cómo se iba a producir. Y el 14 de noviembre se firman en Madrid los tristemente célebres acuerdos tripartito de Madrid, en el que el Sáhara Occidental, o aquel entonces llamada Sáhara Español, se repartiera entre dos países, la parte sur a Mauritania y la parte norte para Marruecos, con la finalidad y el compromiso de ambos países de que una gran parte de la riqueza iría a España. Ante esta situación, los saharauis tuvieron que lanzarse al exilio porque la población era bombardeada con fósforo y napalm, y los saharauis se instalaron en lo que es hoy los campamentos de refugiados de Tinduf, que todos ustedes conocen. Desde entonces se llevó a cabo una guerra que duró 16 años. Nuevamente soplan compromisos de que se va a hacer el referéndum, y en el año 91, el 6 de septiembre del 91, el Frente Polisario y Marruecos deciden firmar la paz y preparar las condiciones para el referéndum.
comentaba el concejal que formó parte de una comisión española que fue a los campamentos para preparar el tema. Una vez confeccionado el listado electoral, lo había dejado España, el censo español, que es la base para que se lleve a cabo el referéndum. Marruecos, viendo que el resultado le iba a ser desfavorable, puso el grito en el cielo y quiso meter en ese censo, inflarlo y meter a la famosa marcha verde, los colonos marroquíes que habían entrado con las fuerzas militares. Por lo tanto, eso dejaría de ser un referéndum de autodeterminación, sería legalizar una ocupación militar. La historia es larga, no quiero extenderme, el tiempo no es favorable. Simplemente decir que, a pesar de todo, en España contamos, afortunadamente, y seguro que seguiremos contando, con el apoyo, el cariño y la solidaridad de España, la España civil, la España profunda, la España, no hablo de la España oficial, no hablo de los gobiernos, porque los gobiernos, los partidos, cuando están en la oposición, son muy amigos, hacen viajes a los campamentos, prometen el oro y el moro, pero cuando llegan al poder ya pesan los intereses que tiene España con el reino alauita de Marruecos. A pesar de todo esto y ante las dificultades, el pueblo saharaui continuará su lucha, y que no le quepa duda a nadie que más temprano que tarde los saharauis liberarán a su país. Muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestra solidaridad. Yo he estado aquí en esta tierra hermosa, Extremadura. Llevo 2 años y medio. He encontrado en la Asamblea de Extremadura comprensión, apoyo, solidaridad. ¿Por qué no decirlo también? He estado en la Junta, he estado en las diputaciones, he estado en los ayuntamientos y francamente hemos encontrado comprensión, solidaridad, apoyo, y no podía ser de otra manera. Es que el Sáhara estuvo 100 años vinculada a España. En el Sáhara el español es un idioma oficial. Los saharauis hemos convivido en armonía y pacíficamente con España, y queremos contar con España en el futuro para reconstruir un país que ha sido usurpado por Marruecos. Si España tuviera un poquito más de valentía y apoyara más en Naciones Unidas y no continuar en la política que lleva Francia, porque Marruecos es un protectorado francés. Si España hiciera lo que hizo Portugal, continuar, otro gallo cantaría. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un cariñoso saludo de bienvenida al responsable del Sahara Occidental, como le llama, y compañero responsable del Frente Polisario. Es verdad que han pasado 40 y tantos años y yo creo que todos perdimos una oportunidad. Cuando digo todos, todos. Porque aquí teníamos 52 provincias. Podían haber sido 53, pero no teníamos autonomías. Y date cuenta, poco tiempo después, en vez de 52 provincias, teníamos 17 comunidades autónomas. Entonces fue una oportunidad perdida. Es verdad que una cosa es los gobiernos y otra cosa los ciudadanos o los militantes. Yo, en nombre de la Diputación de Badajoz, decir que encantado de poder participar en esta clausura. Para nosotros, el pueblo saharaui siempre ha sido muy importante. Hemos tenido muy buenas relaciones con él. Un oriundo de Villafranca, Antonio Ríos, que conoces bien, ha sido un gran defensor de la libertad del pueblo saharaui, y además de Villafranca es íntimo amigo nuestro.
Durante unos años hemos colaborado lo que hemos podido, Hilario. Tú has llegado ahora nuevo, comentaba con Manolo que desconocía, sabía que cogías niños saharaui, pero desconocía el que fueras el nuevo presidente de la asociación. Brindarnos desde la Diputación Provincial de Badajoz, como no puede ser de otra manera, para cooperar y colaborar. La Diputación de Badajoz tiene un importante capítulo de cooperación internacional. Y yo lo que os animo a que hagáis un buen proyecto, nos lo presentéis para poder colaborar directamente desde la Diputación. Ya a través de Mónica hablaremos, yo le presentaré a los técnicos de Diputación que podamos seguir trabajando. Te quiero decir que Villafranca es una ciudad muy solidaria. Solamente hay una manera de medir la solidaridad y es cuando uno pone el brazo para donar sangre. Y ahí somos los primeros de España. Los primeros. Entonces, asociaciones como esta de amigos y amigas del pueblo saharaui son muy importantes porque al final eso es lo que soporta a una sociedad libre como es la sociedad de Villafranca y que afortunadamente gracias a todas esas asociaciones altruistas, generosas, solidarias como la vuestra, pues estamos en un buen lugar a nivel de la región extremeña. Así que felicidades por esta jornada, lamento, de verdad que lo lamento, que no haya más gente participando en esta jornada, porque yo creo que merece la pena. Habrá que hacer otro tipo de publicidad y también nos brindamos desde Diputación para colaborar en lo que sea necesario y que el pueblo de Villafranca siga trabajando solidariamente con los niños y niñas del pueblo saharaui. Es muy importante la participación y yo creo que cada año más la sociedad villafranquesa debería de volcarse en este apoyo para que esos niños puedan disfrutar durante un tiempo de una libertad que desafortunadamente donde están no la tienen. Así que felicidades, bienvenido y a vuestra disposición desde la Diputación Provincial. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos, brevemente, somos muchos los intervinientes. Representante del Frente Polisario, bienvenido a Villafranca y gracias por la labor que estáis realizando en favor del pueblo saharaui. Y yo, unas simples palabras de agradecimiento a la Asociación del Pueblo Saharaui por la magnífica campaña de sensibilización que ha llevado en estos últimos días, fomentando el proyecto de Vacaciones en Paz que año a año y sin faltar ningún año estáis llevando a cabo con la acogida de esos niños en el verano y la recogida de alimentos de caravana por la paz que vais a llevar a los territorios ocupados. Decías gracias por lo que estáis haciendo y porque también sois la ventana de un problema que se ha enquistado, que lleva 40 y tantos años y que por los españoles, como aquí se ha comentado, no puede pasar de largo porque no hace muchos años los habitantes del Sáhara Occidental tenían DNI español como lo tenemos nosotros y por lo tanto tenemos un plus en la obligación en solucionar ese problema. Se ha dicho aquí que los partidos cuando estamos en la oposición nos acordamos mucho de los saharauis y sin embargo los gobiernos, porque luego los intereses a esos niveles de gobiernos, de Unión Europea, etcétera, etcétera, van por otro camino. Pero no podemos olvidarlo, no por eso podemos olvidarlo. Y por lo tanto es muy importante que se lleven a cabo estas jornadas, estos documentales que ponen negro sobre blanco, esa realidad que se están viviendo los territorios ocupados, también por la población desplazada en Tinduf, y que afortunadamente la sociedad extremeña, la sociedad de Villafranca, siempre ha estado al lado de ellos. Es verdad que lo que dice Ramón, Villafranca es un pueblo muy solidario y una de esas caras de la solidaridad de Villafranca la está poniendo la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Por lo tanto, muchas gracias y animo a seguir adelante y poner a disposición los recursos que donde lleguemos el Ayuntamiento para que vuestra labor se vea incrementada. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Yo no te voy a decir bienvenido como representante del Frente Polisario, sino como representante de la República Árabe Saharaui Democrática.
que es como todos debemos llamar a una realidad que, como se ha dicho, no se ha terminado de cerrar, pero que no por eso deja de ser existente y nos obliga a tener un papel diferente y más protagonista en un proceso que no nos puede dejar aparte, porque es un proceso que va más allá de lo político y que va más allá de lo diplomático. Es un proceso, sobre todo, que atañe y tiene que ver con los derechos humanos. A todos se nos llena la boca de hablar de derechos humanos, pero cuando vemos realidades en las que no se aplican, parece que nos empequeñecemos, pero nos empequeñecemos porque no nos toca directamente, sin pensar que sí nos toca directamente. Hay una parte de la historia en la que tiene mucho que ver el Sáhara, y es que la gran colonización de África la hicieron los africanos con la gran emigración de la gran etnia bantú, que partió precisamente de esos territorios en los que, de los que ahora estamos hablando, y que fue dejando por toda África del Sur, todo lo que se conoce como África subsahariana, una población de color, pero además con una cultura que tiene muchos aspectos comunes y de la cual tenemos muchísimo que aprender los occidentales. Por eso yo no os digo y no os doy vuestro apoyo, sino os doy las gracias, porque habéis enriquecido la cultura mundial con una manera directa, con una emigración producida en buena parte por las culturas occidentales que empezaron a repartirse por cuadrados África, y que se produjeron cosas tan evidentes como lo que luego fue la guerra entre Ruanda y Burundi, que al final eran guerras tribales que produjimos los europeos con ese reparto indecente que hicimos en el siglo XIX, que también es cierto, hay que entender el contexto histórico del momento, pero que os produjo un daño irreparable. Hilario, lo que hacéis va más allá también de la sensibilización y va más allá de un compromiso personal de las familias. Lo que hacéis es trasladarnos a la sociedad la necesidad de corresponsabilizarnos, y no solo con el apoyo a los proyectos de las instituciones, que eso es que es irremediable, sino que nos estáis trasladando la corresponsabilidad de la solución de los problemas de la gente que menos tiene. En vuestro caso lo personalizáis con las familias del Sáhara, pero si lo trasladamos en general, eso es un ejemplo de cómo tenemos que hacer, no solo desde el discurso, sino desde los hechos, el hacernos cargo de los que menos tienen en este mundo, y que al final somos todos responsables de que tengan menos, porque el reparto de la riqueza, que evidentemente no puede ser igualitario, sería tonto decirlo, no puede ser igualitario, pero sí tiene que ser más equitativo, es evidente que, y todos lo podemos ver, que es una realidad que no es así y que tenemos que luchar todos porque sea, poniendo lo que tenemos a nuestro alcance. Y vosotros ponéis el acoger a niños que pasan un tiempo en el que tienen lo que nosotros tenemos sin ningún esfuerzo prácticamente. Por lo tanto, gracias. Gracias, y os animo a que sigáis con el ejemplo, porque yo estoy seguro que jornadas como esta, pero sobre todo la visualización de lo que vosotros hacéis, es un elemento que contagia al resto de gente. Ver la cara, yo recuerdo en verano cuando se iban los niños que estuvisteis en el ayuntamiento, en aquel acto tan genial, tan de familia, tan cercano, pues la sonrisa de aquellos niños, si la viese mucha gente, pues se contagiaría. Pero sobre todo, vuestra mirada, si la viese mucha gente, descubriría que esa mirada va más allá de lo que tenemos justito al lado, sino que se traslada a una realidad que está muchos kilómetros más allá, muchos kilómetros más abajo, que un día no fueron una separación, sino que fueron una unión. Desde el Ayuntamiento sabéis que contáis con nuestro apoyo, que os hemos animado a que redactéis proyectos, que nos lo presentéis, que en su día, cuando salgan unas bases, porque saldrán unas bases para poder apoyar proyectos de una manera organizada, legal, real, comprometida, pues que lo podáis presentar para poder concurrir a esas bases y poder conseguir proyectos. Y mientras eso llega, pues la calle está ahí, los concejales estamos ahí, el ayuntamiento está ahí, porque el ayuntamiento no es un edificio, sino que somos personas que estamos a vuestro servicio. La política no puede ser simplemente redactar discursos, sino que la política tiene que ser convivir con la gente que vive en nuestro municipio.
y nosotros queremos convivir con vosotros y con la realidad que nos transmitís. Y no hacerlo de una manera teórica, sino hacerlo de una manera práctica. Muchísimas gracias por el día de hoy. Muchísimas gracias por vuestra cercanía. Muchísimas gracias por trasladarnos otras culturas y traérnoslas aquí. Y sobre todo, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis y por vuestra mirada. Muchísimo ánimo. Muchísimo ánimo a la República Árabe Saharaui Democrática, y que ese referéndum, que es algo que es justo, que también es necesario, se produzca muy pronto. Bueno, yo nada, simplemente agradecer a la asociación de aquí de Villafranca, agradeceros a vosotras vuestra presencia y nada, eso, la caravana está abierta hasta finales de marzo. El programa Vacaciones en Paz ya está en marcha, ya se puede informar. Agradecer también que el programa Vacaciones en Paz está por la financiación de las entidades públicas, tanto de la Diputación de Badajoz, que siempre nos ha abierto las puertas y nos ha brindado todo el apoyo que hemos pedido, Diputación de Cáceres, Agencia de Cooperación, y a vosotras las familias también, porque sin vuestra cooperación y vuestra ayuda no sería posible el programa, eso es evidente. Y nada, pues simplemente nosotros ya como ciudadanos hacemos lo que podemos, pero sí que es verdad que yo como español y nosotros como españoles deberíamos pedir más a las instituciones en sentido político, porque al fin y al cabo esto es una, es un conflicto político y la solución es política. Y eso es todo. Bueno, creo que ya se ha dicho casi todo sobre el, bueno, casi todo sobre el tema del pueblo saharaui. Yo, mis palabras son sentimiento de agradecimiento, pero antes de eso tengo también una emoción encontrada. Es decir, esta semana, una semana ha sido estupenda de sensibilización, donde hemos estado, aparte de recogida de alimentos de la caravana en paz, para llevar alimentos a los campamentos. Y aparte de ir a los colegios, al instituto, a dar las charlas, pues un tema, la verdad es que tengo emoción encontrada en el sentido de que es triste y es una pena que tengamos que tener esta semana de sensibilización y que tengamos que reunirnos para recordar y para seguir recordando la situación que está viviendo el pueblo saharaui. Creo que esta semana no deberíamos de tener. Entonces, bueno, pues eso es lo que realmente pido desde aquí, que a ver si somos capaces, las autoridades de gobierno y tal, dar ese paso para evitar este tipo de semanas de sensibilización. Entonces agradezco al Ayuntamiento de Villafranca, que nos ha facilitado toda la Casa de la Cultura, al delegado Pueblo Saharaui, a FEDESAE, concejales, Manolo, Ramón, diputado, muchísimas gracias al equipo que forma la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, que han estado volcados y ayudando todo para poder llevar a buen fin esta semana, que yo creo que ha sido estupenda. A todos ustedes por habernos acompañado y solamente eso, agradeceros, porque estamos en una posición de poder agradecer, ya que estamos en la situación de ayudar, no de ser ayudado. Entonces, simplemente eso. Muchas gracias a todos. Gracias.